Muy buenas noches y bienvenidos al programa. Es un placer acompañarlos al inicio de una nueva semana con toda la información. El gobierno ha declarado en emergencia 20 regiones de nuestro país, entre ellas Lima, por el avance del dengue en el Perú. Se ha duplicado en el mismo periodo de tiempo con relación al año pasado el número de casos infectados, de casos de personas infectadas, y la cifra de muertos ya supera los 30. Por otro lado, la Comisión Permanente del Congreso aprobó inhabilitar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia por 10 años y se ha fijado ya la fecha para el pleno donde se discutirá finalmente la aprobación por parte, y se alcancen los 66 votos, si es que así sucede, para inhabilitarlos por 10 años de su función al colegiado por entero. También tenemos información policial. Esta mañana hubo un hallazgo escalofriante en San Juan del Lurigancho. Luego, con las horas, se fue conociendo que se trataba de un extranjero apodado El Depredador. Fue arrojado en una bolsa con un mensaje misterioso. Les contaremos qué hay detrás y de quién se trataba en el programa. Y por último, desde Chile, toda la información sobre la fuga de la Wanda de los Pulpos. Esta banda trujillana, esta mujer era la cajera de una banda trujillada, había sido detenida en Chile, estaba bajo arresto domiciliario, pero escapó y se teme que haya huido hacia nuestro país. Vamos a la pausa y regresamos con el desarrollo de esto y más en Ocurre Ahora. Empezamos de inmediato con el desarrollo de la información. En Ancón, la celebración de una yunza por el final de los carnavales acabó en tragedia. Esto luego de que el árbol chocara con los cables de un poste de alta tensión, lo que provocó la muerte de una persona. Fue una celebración de una yunza que terminó en tragedia. Cuatro heridos y un muerto fue el terrible saldo de una fiesta que debió ser un momento de alegría, pero que se transformó en un episodio de puro terror. Aquí vemos cómo varias personas tiran de cuatro cuerdas atadas a un árbol. Era el momento de sembrar el tronco repleto de regalos y así cerrar los carnavales con broche de oro. Incluso vemos a uno de los hombres sosteniendo una soga atada a este camión cisterna. Es que todo era válido con tal de elevar el preciado árbol. Con lo que no contaban era que cuando estaban a punto de lograr su objetivo, el madero chocaría con cables de alta tensión, ocasionando una fuerte descarga que electrocutó a varias personas. Cinco de ellas terminaron inconscientes. Fueron aproximadamente 20 personas sufrieron parte del impacto y la descarga directamente. Desgraciadamente, las personas más cercanas, entre ellos el fallecido, recibieron la descarga más grande. Sucedió en el asentamiento humano Ciudad Pyme de Ancón. Los cinco heridos de consideración fueron trasladados al hospital de Puente Piedra, pero lamentablemente uno de ellos, Víctor Alejandro Calero Tarazona, falleció en el camino. Dos de ellos llegaron con quemaduras graves de tercer grado que por su complejidad tuvieron que ser derivados inmediatamente a una unidad de quemados. Víctimas que fueron trasladadas al hospital Loaiza, mientras que los otros dos, con heridas de primer y segundo grado, se quedaron en Puente Piedra. Sin embargo, desde la municipalidad aseguran que se debe solicitar el permiso correspondiente para eventos en plena vía pública. Solicitar los permisos correspondientes. Es decir, no tenían autorización. No tenían en esta ocasión. La investigación recaerá también en la empresa encargada del cableado, que debe responder por el mantenimiento de la infraestructura de alta tensión. Y
El castigado distrito de San Juan del Urigancho continúa siendo tierra de nadie. Esta mañana nos sorprendimos con el hallazgo del cadáver de un hombre dentro de una bolsa de rafia que contenía además un misterioso mensaje. Bueno, se trata de un extranjero apodado el Depredador. Y así llegó la policía a esta conclusión porque encontró un tatuaje en uno de sus hombros que lo identificaba con el personaje de una conocida película. El que sabe, sabe. Y el que no, muere. Es el mensaje amenazante con el que fue abandonado un cadáver envuelto en una tela y dentro de una bolsa de rafia. Vecinos de la calle Palmeras, en la zona de Cantorrey, realizaron el macabro hallazgo. Los asesinos habrían aprovechado la oscuridad de la madrugada para abandonar el cuerpo con un manuscrito que también decía... Eso es para todos que andan metiendo contrabando en San Juan del Urigancho. Yo escuché más o menos a las 3 de la mañana los perros que ladran, ¿no? En ese lapso de ese tiempo ha sido, en la madrugada. El cuerpo sin vida fue arrojado en un lugar destinado a almacenes de empresas vinculadas al rubro maderero, así como plásticos y ferretería. Pero he visto un probo blanco peinando la zona, no sé, pero pasaba así de una manera, no acelerada, sino así dormido. Pasó como 6 veces. En la escalofriante escena, las autoridades determinaron que se trataría de un hombre de nacionalidad venezolana que fue atado para luego ser asfixiado, pues su rostro se encontraba envuelto en papel film. Entre las características de la víctima resaltan los tatuajes que llevaba, un depredador en el hombro derecho y la palabra arroz en el pecho. Un asesinato que ha puesto en alerta a la policía de una clara amenaza que tendría de trasfondo una rivalidad entre grupos delictivos. Un presunto ajuste de cuentas que incluso guardaría relación con el hallazgo del pasado 19 de febrero, donde un hombre fue asesinado y abandonado en una bolsa de rafia en la misma zona de Cantorrey. Noticia: Igor Malca ha preparado una crónica completa sobre lo que ha ocurrido hoy en el Congreso de la República. Peligra la JNJ, y esto luego de que la Comisión Permanente finalmente discutiera y sometiera a debate cuál es la situación y se pidiera y se aprobara la inhabilitación de todo el colegiado hasta por 10 años. Este asunto se va a resolver en el Congreso y ya hay fecha para ello. Será en el Pleno del próximo 6 de marzo. Los detalles en la siguiente nota. Risas hasta las lágrimas de un lado, quizás por la seguridad de tener los votos. En la otra orilla, el humor era distinto. Como dirían los futboleros, quieren controlar al árbitro, quieren controlar a la mesa. Entre la virtualidad y el desgano, a pocos congresistas de los 30 que integran la Comisión Permanente se les ha visto en el hemiciclo. Hubo momentos tensos durante la sesión. No son ustedes una mesa de partes. Yo vengo a intentar persuadirlos de que esto no tiene soporte, mandarla al olvido y abocarse a temas importantes. La única invocación que se hace a la defensa de los magistrados de la Junta Nacional de Justicia es que se expresen con respeto. Es una invocación. Los llamados de poco sirvieron. Miremos a Argentina, pero empezaremos a estar en el momento en que el pueblo aprecie que sus autoridades se dediquen a tramitar acusaciones sin sustento. Si nosotros vacamos o sacamos a la Junta Nacional de Justicia, bueno, pues habrá marchas, el país se va a levantar. Eso es lo que ha tratado de decir este señor. Increíble. La tensión no pasó a mayores. El presidente de la Junta Nacional de Justicia, Antonio de la Haza, y el vicepresidente Aldo Vázquez fueron los únicos presentes. 4 integrantes de la Junta enviaron a 2 abogados y el único que ni se manifestó fue el renunciante Henry Ávila. Tras escuchar sus argumentos de defensa, la permanente aprobó el informe que recomienda destituirlos. Ha sido aprobada la conclusión del informe final. Cada caso se vio por separado y los votos fueron disímiles. Los integrantes de la Junta habrían infringido la Carta Magna al permitir que permanezca en ella Inés Tello, a pesar de haber cumplido 75 años, la edad máxima que se requiere, aunque queda a la interpretación si es para acceder a ella
o permanecer en ella. Desde la Junta se argumenta que si se destituye a los titulares, tres suplentes que también exceden los 75 años impedirían que el ente pueda funcionar. El próximo paso se va a dar en este mismo escenario, pero con el aforo completo. En los primeros plenos de la próxima legislatura, que comienza el viernes, se va a decidir la suerte de los integrantes de la Junta. En la sesión que se vaya a convocar, los integrantes de la Junta tendrán también derecho a la defensa. Los integrantes de la Comisión Permanente no podrán volver a votar. La valla, por eso, baja a 100 votos de 130. Para aprobar la recomendación que el Ministerio Público inicie una investigación penal, se requieren 51 votos, algo que se da casi por descontado. Sin embargo, para aprobar la acusación constitucional y la inhabilitación por 10 años que se plantea, se requieren 67 votos, algo que no es seguro. Estimamos que el resultado de archivar la denuncia es lo que corresponde. Que no descartamos ninguna opción legítima en defensa de la institucionalidad de la Junta. Eso incluye acciones de amparo en el ámbito nacional o medidas cautelares en el sistema interamericano de justicia. La permanencia de la actual Junta pende de un hilo, una institución criticada desde su origen por muchos que la asocian al vizcarrismo y que ahora se ve envuelta en la sospecha por los dichos de Jaime Villanueva. El ex asesor de Patricia Benavides dijo que se había reunido con el renunciante Ávila y vinculó a Guillermo Thornberry con Hernán Garrido Lecca. Todo podría decidirse la próxima semana. Bueno, desde el gobierno han dicho que se respeta, por supuesto, la decisión que vaya a tomar el Congreso, pero que se le pide a los parlamentarios meditar, porque también reconocen la calidad autónoma que tiene la Junta Nacional de Justicia como organismo independiente. En fin, el Tribunal Constitucional ha resuelto, por otro lado, de manera favorable, una demanda de amparo presentada por Marco Tulio Falconi Picardo contra la Comisión Especial encargada de elegir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, la JNJ. De esta manera ha ordenado que el defensor del pueblo proceda a juramentar a Falconi como miembro titular de la Junta en un plazo máximo de 5 días. El cuestionado Marco Tulio Falconi reemplazará a Guillermo Santiago Thornberry Villarán, también envuelto en otra polémica. Recordemos que Falconi fue cuestionado por intentar renunciar como congresista para postular como presidente del gobierno regional de Arequipa en las elecciones del año 2014, pese a que el cargo era irrenunciable. Vamos nuevamente a la inseguridad ciudadana porque fue baleado el chofer de un colegio en San Juan del Lurigancho. Otra noticia preocupante que nos llega de este distrito donde en su momento además se aplicó una emergencia que finalmente no tuvo los resultados esperados. No pagó los 21 mil soles que se le exigía a solo días del año escolar este colegio y esta es la situación cuando falta muy poco para el retorno a las clases. Son las balas de la extorsión. Ajá, pa, porque pa, no esperes que te esperemos afuera del negocio, en la puerta de tu casa y te metemos piso, madre. Amenazas que han desencadenado represalias brutales. Ensangrentando y casi inconsciente, este hombre suplica auxilio luego de haber sido atacado a balazos. El ataque despiadado ocurrió a la 1:30 de la tarde en la cuadra 6 de la calle Rosario en San Juan del Lurigancho. Cámaras de seguridad registraron cómo dos individuos a bordo de una motocicleta se estacionaron frente al objetivo y dispararon innumerables veces. Las balas ejecutadas tienen nombre propio. Matar a alguna autoridad de la institución privada Nuestra Señora de Rosario, víctimas de extorsión. Estos delincuentes han pensado que quizá la directora iba en la camioneta y andaban metidos por una ráfaga de balas. William Berrios Muñoz es el conductor de la camioneta que resultó gravemente herido en el brazo derecho con 4 impactos de bala que amenazan con perder su extremidad. Las autoridades revelan que estas represalias se deben al incumplimiento de pagar dinero a los criminales. Una sola solución, colaborar, empezar a ver lo que se viene. Atentamente, la batería del vehículo. 21 mil soles, a cambio de la paz, de la tranquilidad, y si no, obviamente, atenerme a las consecuencias. Se inician como los malditos de Bayoba, la gente de Locuaroni, dice, y finalmente hay otro mensaje que dice la batería del viejo.
Cada segundo es crítico para los trabajadores de esta institución, quienes piden a las autoridades su apoyo, pues el año escolar 2024 ya está próximo a empezar y los alumnos no pueden verse afectados. Muy bien, y decíamos al inicio del noticiero que el gobierno ha declarado 20 regiones de nuestro país por la situación del dengue, que está literalmente desbordada. Más de 30 peruanos han muerto a causa de esta enfermedad, que puede ser letal. Una reinfección de dengue puede provocar la muerte. ¿Qué se está haciendo o qué no se está haciendo y que a partir de ahora tendrá que hacer el gobierno para tratar de parar una epidemia que todos los años se repite, pero que este en particular, debido a los cambios climáticos, está cobrando las consecuencias que estamos viendo? Vamos a escuchar lo que dijo el ministro de Salud o el presidente del Consejo de Ministros. ¿Cuál de los dos audios es el que tenemos listo para comentar con ustedes? Me parece que es el del el ministro de Salud. Vamos con él. Amigos y amigas, para informarles que al día de hoy, 26 de febrero, tenemos ya acumulados 31.364 casos de dengue en todo el país, de los cuales se han confirmado 17.965. Lamentamos el fallecimiento ya de 32 compatriotas confirmados por esta enfermedad, esta causa. Y hay 8 fallecidos más que están en proceso de investigación. Lo más importante en el caso del dengue es que se inicie con urgencia una campaña de educación, ¿no? Están viendo ustedes las brigadas que llegan, tocan las puertas de las casas para fumigar. Hay mucha gente que tiene miedo por los elementos tóxicos, químicos que se utilizan en este trabajo de fumigación. Y por lo tanto el ministro ha reconocido que esta estrategia, por lo tanto, no está resultando efectiva ante el temor. Temor que tiene que ser despejado por la educación. Y la educación tiene que venir de los expertos. Ojalá podamos empezar a controlar esto que se ha ido, decía yo, de nuestras manos y que hoy por hoy cobró la vida de más de 30 compatriotas. Cambiemos ahora el tema para presentarles una nota que ha preparado Candy Quispe sobre lo que podríamos denominar la buquelización de Antauro Humala, porque ante la aparición de una serie de pintas donde se vincula a su figura con la figura del presidente salvadoreño, exitoso, por supuesto, por las medidas de seguridad, ustedes saben, que ha implementado el presidente en El Salvador, el presidente Bukele, me refiero, parecería que la campaña de Antauro Humala ya inició, luego de su polémica inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones, y hablo del partido, donde él no es militante, pero a todas luces es la figura política más destacada y el eventual candidato en 2026. Lo mejor que ha dado la izquierda desde Pizarro hasta ahorita como partido político ha sido Sendero Luminoso. Es el más radical, extremista y sanguinario. El responsable de la muerte de 4 policías en el Andahuaylazo. Pero como en el Perú, cualquier cosa puede pasar. Antauro Humala es, según una encuesta de Ipsos, uno de los favoritos al sillón presidencial con miras al 2026. De todas maneras, soy el candidato natural del nacionalismo en el Perú. Ya no son solo las plazas y los mítines en la vía pública. Por supuesto que vamos a cerrar el Congreso. Por supuesto que lo vamos a cerrar. La estrategia del autodenominado líder etnocacerista es invadir con pintas y jactarse de ser el sucesor de Nayib Bukele en el Perú. La campaña presidencial 2026 ya empieza a calentar motores. A lo largo de la Panamericana Sur encontramos varias pintas en las paredes con frases que dicen Antauro presidente. En varias cuadras y avenidas encontramos pintas con la frase el Bukele peruano o este banner colocado en Iquitos con la imagen de Antauro Humala que dice vamos a bukelizar el Perú. Algo que para el exdirector de inteligencia del Ministerio del Interior es más que una maniobra para engañar a la población. Antauro Humala tiene propuestas totalmente alocadas, ¿no? Como matar gente, fusilar personas, imponer una raza sobre otra. O sea, el discurso
es totalmente disímil, es totalmente diferente al discurso del presidente Bukele. Tras la inscripción del partido Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores Universitarios, Reservistas y Obreros, que recoge las iniciales de Antauro, el congresista Alejandro Cavero presentó una denuncia constitucional contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas. No nos tomen el pelo a los peruanos. Cualquiera que ve la actividad de ese partido político se da cuenta que es de inspiración violenta y de profunda convicción antidemocrática. Y haberla inscrito ha significado una omisión tremenda a la función que tiene el jurado de resguardar el Estado de Derecho y el sistema democrático en el Perú. Y según lo que he visto en la resolución, posteriormente desde luego, no se ha encontrado en su ideario referencias antidemocráticas o referencias de otro tipo que pudieran hacer pensar que se trata de una organización que pone en riesgo al país. En el 2005, Antauro fue condenado a 19 años de cárcel por el asesinato de 4 policías en la toma de la comisaría en Andahuaylas. Pero salió libre en el 2022 por una redención de pena. Mientras el Congreso aún no promulgue la ley que prohíba a los sentenciados por homicidio participar en comicios electorales, Humala tendría la carta libre para postular a la presidencia de la República. Y es que el señor Humala, de acá al 2026, cumple su sentencia, paga su reparación civil y se dispone su rehabilitación, él podría ser candidato en la CG 2026. Según una encuesta confidencial de Ipsos, Antauro Humala se encuentra en segundo lugar de intención de votos para los comicios electorales del 2026, detrás de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Un discurso extremista y radical que cada vez cobra más seguidores a nivel nacional. Claro, sobre todo cuando la inseguridad ciudadana y el aumento del crimen organizado es el problema más importante que enfrentamos los peruanos. Ahora, atención, uno no termina de entender cómo se ha podido inscribir este partido. Claro, el titular del Jurado Nacional de Elecciones dice que se ha cumplido con la ley, pero algo tiene que estar mal en la ley para que alguien que ha sido condenado por ser responsable de la muerte de 4 policías pueda inscribir una organización política. Claro, no aparece en el padrón como dirigente, pero sabemos, no somos ingenuos los peruanos, que Antauro Humala es el líder de ese partido y que su objetivo es ser candidato a la presidencia. Entonces, no nos engañemos, algo no está bien a la hora de inscribir un partido político. Esto no es posible. Y por otro lado, decirle al Congreso, o se apresuran o lo tendremos candidateando. Y ya sabemos que las cosas que a veces han ocurrido cuando no somos sumamente cautos y prudentes a la hora de elegir a nuestros gobernantes. Vamos con otro caso, un caso que merece la atención, sobre todo por la situación en la que se encuentra la víctima. Las imágenes son de horror. El victimario, el golpeador en este caso, que ataca salvajemente a su pareja, a golpes, ustedes miren las imágenes, no podemos revelarlas tal cual, hemos tenido que blupear, colocar un efecto porque realmente ofenden, hieren la sensibilidad, pero lo más triste del caso es que la víctima no ha denunciado. Esta persona está presa, está en Jicamarca, pero podría quedar libre ante la falta de esa denuncia y no podemos de oficio permitir que esto ocurra. ¿Cómo hacer si la víctima no denuncia? ¿Simplemente impunidad? ¿Acaso la fiscalía no puede actuar de oficio ante la evidencia de lo que es una agresión más contra una mujer? Vamos al reportaje. ¡Oye! ¿Qué te pasa? Son escenas de violencia extrema en Jicamarca. Y es que este hombre no quiso aceptar que la relación de 5 meses con su pareja se había terminado y con total crueldad la agredió frente a la mirada de todos los vecinos. Llama a la policía, hoy lo están pegando a la pobre chica ya. Luis Enrique Torres Quispe no dudó en atentar contra la vida de la mujer que decía amar. Agárrale a este abusivo, ¿cómo le pega a la mujer que lo han matado ya? Tal y como observa, la corraló, intentó asfixiarla, la empujó contra el suelo y le pateó la cabeza varias veces, incluso cuando ya estaba inconsciente.
Llama a la policía hoy, lo están pegando a la pobre chica ya. Lo persiguieron, lo golpearon y lo ataron de pies y manos hasta la llegada de la policía. No lo dejen salir, no lo dejen fuera. No se golpea a la mujer. La mujer que yacía en el suelo, identificada como Milagros Ramos Sánchez, inmediatamente fue llevada al hospital de Ate Bitarte, donde determinaron que había sufrido de un cuadro de encefalopatía a causa de la asfixia. Y tanto rato que estuvieron agarrando todo y la chica acá estaba desmayada, estaba prácticamente tirada. Hasta el cierre de esta nota, el hombre permanecía detenido en la comisaría de Jicamarca, anexo 8. Sin embargo, tras ser dada de alta, la mujer de 29 años, quien tiene un pequeño de una anterior relación, no se ha acercado a la dependencia policial a colocar la denuncia. Según testigos, por miedo a que este hombre regrese en busca de venganza. Agentes del orden hacen un llamado a la fiscalía para que tome cartas en el asunto frente a un intento de feminicidio y no dejen en libertad a este miserable que casi acaba con la vida de una madre de familia. Llama a la policía hoy, lo están pegando a la pobre chica ya. De horror, tenemos información en vivo sobre este caso con Leila Suárez. Ella se encuentra, Leila, cuéntanos exactamente dónde estás en Jicamarca, porque entendemos ha sido trasladado el sujeto protagonista de esta nota. ¿Cómo estás, Mávila? Buenas noches. Bueno, hemos llegado hasta el Fiscalía, el Ministerio Público de Santa Anita, porque estuvimos, sí, más temprano en la comisaría de Jicamarca, hasta donde llevaron a este sujeto, Luis Torres Quispe, quien permaneció detenido en la comisaría Mávila hasta las 4 de la tarde de hoy. A las 4 ya ha sido derivado al Poder Judicial de Santa Anita, donde va a permanecer, según nos han indicado las autoridades, para luego poder ser derivado, tal vez algún penal o seguir el procedimiento correspondiente de estas diligencias que se están realizando, debido a que a él pues, se le está acusando por aparente intento de feminicidio. Leila. No hemos podido observar tampoco a familiares, tanto del procesado como de la víctima. Sí, familia, te escucho. Sí, estábamos muy preocupados aquí porque conocimos que no había una denuncia presentada por parte de la víctima. Evidentemente, Milagros ha sufrido una serie de golpes. Ella es la mamá de un pequeño. Teme que haya represalias, pero sí o sí se requiere la denuncia o la fiscalía podría actuar de oficio y finalmente encerrar a este sujeto. Bueno, podría actuar de oficio también, sin embargo, Mávila, al momento de conversar con algunas autoridades de la comisaría al indagar precisamente sobre esta información y sobre la condición en la que está en estos momentos el detenido, sí evidenciaron de que es importante la denuncia policial por parte de la agraviada directamente, sin embargo, tampoco cuando permanecimos allí se había hecho ningún tipo de denuncia. ¿Podría salir en libertad? Eso ya es consideración de las mismas autoridades, dependiendo qué tipos de pruebas pueden tener en contra de él al momento pues de poder trasladarlo seguramente a un centro penitenciario o pedir su prisión preventiva. De hecho, hasta el momento solamente se sabe lo que pudieron hacer los vecinos, quienes trataron de ayudar a esta mujer que estaba siendo violentada físicamente por este sujeto. Es lo único que se tiene hasta el momento, las imágenes que pudieron grabar. Sin embargo, sí sería importante algún tipo de denuncia por parte de la agraviada, que se entiende también, como tú bien lo mencionas, el miedo, el terror que pueda estar sintiendo en estos momentos de que podemos este sujeto vuelva. Sin duda comprender el temor, pero será importante que ella reciba el apoyo de la familia, pero también del Estado. ¿Dónde está el Ministerio de la Mujer? Me pregunto yo en este caso para darle tranquilidad a Milagros y decirle que no le va a pasar nada, que puede contar con el Ministerio y con toda la seguridad del caso para que ella haga la denuncia, que es importante, porque así como ella, son muchas otras las víctimas que ya sea por una dependencia emocional con el agresor o por miedo a la venganza, no presentan esta denuncia que es requisito indispensable para que vayan y comparezcan ante la justicia. Así es, Mávila, como tú lo mencionas, es bastante importante y como te repito, las mismas autoridades nos dijeron que sería bastante importante que esa denuncia se pudiera hacer. Además, también, como tú bien dices, no hemos visto tampoco ningún tipo de autoridades que hayan podido acercarse a la víctima o a los familiares. De hecho, no hemos visto muchos, digamos, personas allegadas a la víctima o al detenido en las diferentes dependencias
de las autoridades donde hemos podido ir. Hemos estado en la comisaría, hemos llegado hasta el Ministerio Público. Al momento, pues, no tenemos ningún tipo de información por parte de la gente allegada a los protagonistas de esta lamentable situación. Como lo has dicho, es una situación lamentable. Una madre muy joven, 29 años nada más, madre soltera, que tiene que luchar para sacar adelante a su familia, pero decirle desde aquí a Milagros que los peruanos estamos con ella. La mayoría de los peruanos somos personas de bien, no somos agresores como este sujeto que hoy por hoy está en manos de la justicia. Y Milagros, de verdad, necesitamos de ti un poquito más de coraje, el apoyo de la familia, al Ministerio de la Mujer, un llamado insistente para que por favor se le dé todo el soporte, no solo legal, sino también emocional, para ella y para el pequeño. Imagínate ese niño crecer viendo a su madre violentada de esta manera. No hay derecho con lo que está ocurriendo. Y todos los días, la verdad, no nos libramos de presentar una nueva agresión a una mujer peruana. Sobre todo jóvenes, mujeres que necesitan trabajar para sacar adelante a sus hogares. Leila, vamos a estar muy pendiente de la información. La verdad, situación absolutamente lamentable. Y no pararemos en exigirle al Ministerio de la Mujer que, por favor, ponga sus buenos oficios a disposición de este y de otros casos similares. Gracias, Leila. Que tengas buenas noches. Vamos ahora a revisar cuál es la situación de nuestro país también, sobre todo en las regiones más afectadas por las lluvias y los desbordes de los ríos que van dejando ya miles de damnificados. Es la furia de la naturaleza en su lado más devastador. Cuando ya es demasiado tarde, ya. Ya está enterrado, todos han perdido sus cosas. Centenares de familias lo han perdido todo tras la crecida de los ríos Sacre y Averija en la ciudad fronteriza de Iñapari, en Madre de Dios. Todito se me ha quedado, refri, lavadora, colchón de mis hijos, tele, de todo. Muchos pobladores han denunciado la falta de medidas preventivas para evitar las inundaciones, lo que ha provocado que las viviendas e instituciones gubernamentales se encuentren sumergidas bajo el agua. Algunos incluso han tenido que ser rescatados con maquinaria pesada, y es que las calles se han convertido en ríos. Mismo panorama que viven 21 comunidades de Purus, que han visto cómo las fuertes lluvias han acabado con sus cultivos. En Puno, las intensas precipitaciones han provocado derrumbes, lo que ha bloqueado carreteras y caminos. Pobladores de Patambuco, en la provincia de Sandía, han quedado incomunicados tras el colapso de un puente. Sus viviendas y sembríos también se han visto afectados. ¡Saquen su moto! ¡Saque su moto! En Ayacucho, la lluvia que cayó durante horas provocó que sus principales vías se inunden, pese a que cuentan con drenajes. Las viviendas y negocios sufrieron los estragos de la emergencia. En medio del desastre por la caída de un huaico en la vía Libertadores, los vecinos del lugar pudieron rescatar a un cerdo que había quedado atrapado en el fango. Nuestra maravilla del mundo tampoco se salvó del mal tiempo. Tras la caída de un alug en la línea férrea en la zona de Mandor, la vía ha quedado totalmente bloqueada. El desprendimiento de lodo y piedras afectó a varias familias y hasta el momento dos personas han sido reportadas como desaparecidas. Bueno, Iñapari, como ustedes han apreciado en las imágenes, está completamente inundado y está previsto que continúe lloviendo en los próximos días. Esto quiere decir que la situación va a empeorar. Hay damnificados, hay afectados, los damnificados lo han perdido todo, se han tenido que mudar y se han cobijado en casa de sus vecinos. Además, muy cerca hay una comunidad que habita y que se denomina Bélgica. Bélgica es el nombre de esta comunidad que se encuentra en la frontera tripartita y donde los comuneros señalan recibir más apoyo de Brasil que del gobierno peruano. Abandono total a estas comunidades. Todos los años se repite el mismo escenario. Todos los años se dice que hay la maquinaria, pero simplemente para limpiar el agua empozada. Pero no se invierte a largo plazo. No se diseña una logística ni una infraestructura que pueda resistir el embate a largo plazo. Siempre estamos solucionando
no estamos adelantándonos cuando además, ojo, este año se habló de un fenómeno del Niño mucho más grave. Esto no ha llegado a concretarse, sin embargo, ya estamos viendo los daños millonarios que los fenómenos climáticos están provocando en algunas regiones de nuestro país, para no mencionar lo que ocurre también en la costa norte. Vamos con otra información. Un mototaxista con todos los papeles en regla ha denunciado haber sido golpeado sin razón por fiscalizadores en Chorrillos. Esto mientras trasladaba a su pareja embarazada hasta un hospital. ¡Mira cómo lo agarra! ¡Mira cómo lo agarra! Es el salvaje ataque a un mototaxista. ¡Ahí está, ahí está! ¡Mira cómo lo agarra! ¡Mira cómo lo agarra! Como si fuera un peligroso delincuente, fiscalizadores de Chorrillos lo golpearon una y otra vez. Mira, lo tiene fiscalizadora. Su delito habría sido trasladar a su pareja embarazada en su unidad sentada en un lugar no permitido. Una versión que la víctima niega radicalmente. Ellos aducen que yo he estado manejando con alguien adelante, pero lo cual yo estaba estacionado. Yo soy un trabajador formal, tengo todos los documentos en regla. La agresión ocurrió camino al depósito municipal, cuando el mototaxista Frederick Silvestre habría intentado cambiar de ruta y retener a uno de los fiscalizadores. Amigo, tienes que seguir la ruta. Va a ser peor, de verdad. Este hecho habría enardecido a los demás agentes municipales que iniciaron una persecución para interceptar al conductor. Tanta fue la agresión que le dislocaron el hombro a su víctima. ¿Cuál en el video? Yo salgo así, porque no podía mover mi brazo izquierdo. Y lo cual no puedo trabajar, no puedo ni manejar. ¿Los doctores qué te han dicho? Que son, prácticamente me tienen que operar. ¡Ahí está, ahí está! ¡Mira cómo lo agarran! ¡Mira cómo lo agarran! En respuesta, el municipio anunció las medidas tomadas con los trabajadores. Estas cosas son cosas aisladas, que yo lo reconozco, señorita. No se debe hacer. Lo reconozco. Ya ese personal que trabaja con nosotros, ya no trabaja con nosotros. Ya han sido suspendidos. Por su parte, el mototaxista, víctima de esta agresión, ya colocó la denuncia respectiva y espera que la comuna asuma los gastos médicos que le ha generado tremenda paliza. Vamos ahora con información antes de despedir el noticiero del Ministerio de Justicia. Ustedes saben que el ministro ha viajado a El Salvador para revisar o para conocer más cómo funciona el sistema carcelario en ese país. Y tenemos unos tweets que compartir con ustedes. Seguridad ciudadana y resocialización. En su visita a El Salvador, el ministro Eduardo Arana ha destacado el uso de la inteligencia artificial en el control de los penales de este país y recogió importantes aportes para su aplicación. Es lo que apuesto. También destacó que gracias a la tecnología, penales con miles de internos de máxima y mediana peligrosidad están a cargo de un número mínimo de personal, lo que les permite optimizar recursos y reducir situaciones de riesgos a la seguridad. El Consejo de Ministros informó que el viaje a El Salvador permitió tener una nueva perspectiva para desarrollar estrategias efectivas y sostenibles para la prevención del delito, lo que repercutirá en el bienestar de la ciudadanía. A ver, señor ministro, por favor, manos a la obra. Más acción. Tenemos solamente 10 segundos. Es más, no queda tiempo para más. Nos tenemos que despedir. Pero mañana, por supuesto, a las 7:30 con toda la información aquí en Ocurre Ahora.